back down. A patear el trasero, pero la palabra que inventó La Roca fue: te voy a regalar un SmackDown. The word SmackDown. Y así se creó la palabra SmackDown, una palabra que se ha convertido en una palabra, en un show, una institución. Más de 1,000 episodios, 180 países por todas partes del mundo, frente a los millones de los fanáticos de La Roca. La Roca viene por esa rampiza en la mitad del ring del pueblo, La Roca, el hombre. Y tú pareces el rey de las hamburguesas en crack. Oye, oye. ¡Oye! ¡Coge pausa, Roca! ¡Es el rey de WWE! We're all here. Aquí estamos todos, en vivo, por Fox, frente a los millones. ¡Millones! Fanáticos de Roca, el hombre. Y Cracky, todos esperando que La Roca diga: finalmente, ¡La Roca ha regresado! Casa. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, rock. Déjame detenerte ahí. Párala, párala. Está buscando un lío. Mira, solo necesito hacer una corrección, Roca. Esta ya no es tu casa. You're no longer the great one. Ya no eres el grandioso. As a matter of fact, de hecho, you're looking at the great one. Están you're mirando al grandioso. Están mirando al rey más electrizante del entretenimiento deportivo. And the king says, y el rey dice: know your roles, conoce tu papel y cierra ese pico. Ubícate, hombre. Pero ubícate. ¿Qué plagio? ¿Qué copión? Es el rey, chico. Excuse me, Beck. Can I take this for a second? Me voy a encargar. ¿Puedes encargar eso por un segundo? Dale, dale. Sí, muy bien. Pasar rápido. Campeona. Mira, tengo que hacerte una pregunta. Here's the thing. Just because you won King of the Ring, porque tú ganaste el torneo Rey del Ring, doesn't actually make you a king. No te convierte en rey, ¿verdad? And it certainly sure as hell doesn't make you want to walk around here dressing like a 35-year-old virgin hanging out at Comic-Con. Vestido como una hace 40 años en un Comic-Con. Tienes que meterte en la cabeza. Becky Lynch es el hombre. However, you sin don't embargo, see Becky Lynch walking around here holding a pair of testicles. Ah, Becky Lynch agarrándose un par de testículos. But if I did, they'd be a whole lot bigger than yours. Bueno, si caminara y los tuviera, fuera más grandes que los tuyos. Ouch. Los testículos. No, pero señoras y señores, eso se ve en el mundo entero. Le ha ido muy mal esa noche al rey Corbin. Ya, deténganse, deténganse. Perfectly adequate. Mis testículos son perfectamente adecuados. Soy el rey y yo hablo como quiero, me visto como me da la gana y hago lo que me da la gana porque soy superior a ti. Soy superior a ti y soy superior a todos ustedes. Y de la forma en que yo lo veo, es que esta ciudad solo tiene un rey. Y demonios, estoy segurísimo que no es LeBron James. So, yeah, así que sí, yeah, here's the thing. So, just so we're clear, para you think cosas, that you're superior than the Rock and the Man. You think that you're superior than all of them. And you also think that you're more superior than my boy LeBron James. Is that what you think? Eso lo que piensas? No responda, no responda. Y no importa lo que pienses, dice el hombre. Pero ¿por qué muerdes el anzuelo, rey? Y la Becky está confabulada. See, here's the thing. Mira, right, here's the thing. The Rock knows all about you, right? You're legit. You want money in the bank. You want King of the Ring. You retired Kurt Angle. Look, you're a badass. Sí, eres un rufián. You're a badass. Right, Lynch? He's a badass. Lynch es un tipo rufián, ¿no? Yeah. Sí. Are you trying to say he's a super tough dude? Que es un tipo bien bravucón.
Bueno, de hecho, Becky, what the Rock is saying. You are a super tough dude. And you know what? Since it's a Rock show, The Rock is the people's champ. This is the people. This is an inclusive show. This is where The Rock engages the people. Right? So we're going to do something. We're going to make you feel good because you're a super tough dude. In 3 seconds, these people are going to be chanting something that they think every time they see you. Cada vez que te ven. ¿Qué? ¿Enfermedades de transmisión sexual? ¿Eso le están gritando? Yeah, yeah. I think that's gonna stick with you for life. Sí. Creo que eso se va a quedar contigo pegado por mucho tiempo. They're gonna be chanting STD. Great. Van a estar gritando STD por todas partes del país cada vez que tú te presentes. But you know what? We're live on Fox, but The Rock can see something in your eyes. The Rock sees in your eyes you're embarrassed. You're getting angry. Oh, there it is. Yeah, you're getting angry. You're getting angry. But you know what? That's what happens when you come out here and you insult the man. That's what happens when you come out and you insult the people. Insultas a la gente. And that's what happens when you come out. Tú sales and you insult the e insultas al que patea llevarlos, el que come tartitas, el innovador, el que levanta la ceja de Los Ángeles a Japón, que te va a patear el trasero, dulce, para haber insultado a La Roca y al hombre. Los dos en desventaja al rey. Agárrese la corona. Bueno, si es inteligente, sería mejor que se retire. No, chico, es inteligente y valiente. ¿Qué te pasa, Cabrera? Bofetada del hombre, trompada a La Roca. La Roca sigue dándole los consejos. Tremenda tunda. Y viene, wow, ese derechazo fue definitivo. A la lona y viene el hombre Becky. Oh, con giro tremendo, machetazo de pierna sobre el rey Corbin. Y ahora viene la movida más electrizante en todo el entretenimiento deportivo de Costa. Acosta frenando, apuntando y viene el codazo del pueblo. Oye, a los McMahon no les va a gustar este briquetén. Patada giratoria, patada en el pecho. Vaya, lo engaña. Y al fondo del abismo, Roca y Osa acaban de enviar al Rey Corbin. ¿A eso vino La Roca a este programa tan importante? ¿A insultar a nuestro soberano, a nuestro rey? Él fue el que comenzó a insultar aquí a todo el mundo. Un momentito, él es rey, puede decir lo que le da la gana. ¿Tú no escuchaste? Aquí, el emperador, el rey, el soberano es La Roca. SmackDown, if you're so bueno, me encanta este SmackDown. Sí, puede goler lo que La Roca está cocinando. Siempre es bueno ver a La Roca. Pero siempre estamos en peligro cuando aparece La Roca. Y un momento súper especial, quizá para algunos medio surreal. La Roca aquí en Friday Night SmackDown a través de Fox en la mitad de la reina, acompañando a Becky Lynch en hombre y dándole una tunda al rey Corbin. Y más adelante, mucha acción, amigos. En una noche súper especial, la premiere en esta, nuestra nueva casa.